Bien. Esta máquina, si yo la empujo tanto para adelante o para atrás, ¿cómo iría? ¿Derecho o doblando? Derecho. Derecho. ¿Esta otra cómo iría? Doblando. Doblando. ¿Y esta va doblando más o va doblando menos? Más. Más. Ahí va, perfecto. Bien. Ahora, yo dibujé las ruedas doblando ahí. No, la articulación. Ahí va. ¿Dibujé el volante? No. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta que va doblando? Por la articulación. ¿Qué? ¿Dónde miraron ustedes? Acá. Bueno, cuando voy arriba de la máquina manejándola, también tengo que tomar eso como referencia. Si no, no, ustedes no saben cómo va la máquina, si va doblando o va a ir derecho. Porque ustedes, la visión de ustedes va a estar acá. ¿Qué es lo que van a estar mirando esto con esta parte con respecto a los obstáculos? Pero si yo no tomo esto como referencia, ¿qué es lo que va a hacer? Si no lo enderezo, ¿qué va a seguir haciendo la máquina? Va a seguir doblando. Va a seguir doblando. Entonces tengo que darme cuenta a ver cómo yo voy empujando también. Capaz que queda medio abstracto acá, que no lo entiendan mucho, pero en el momento que hagamos la maniobra ustedes se van a dar cuenta, ¿tá? Pero necesariamente ustedes tienen que mirar acá. Lo mismo que hicimos con este ejercicio, ¿tá? Porque si yo les tapo, vamos, en vez de taparlo lo vamos a borrar, ¿tá? Que sería lo mismo, ¿no? ¿Ustedes saben para dónde iba, para dónde va esa máquina? No. No. Bueno, exactamente lo mismo. Si yo no miro la articulación, no sé para dónde va, ¿tá? Entonces, ¿qué referencia yo voy a tomar? En este caso podemos tomar el tapón de la torre, el tapón del tanque hidráulico, perdón, con respecto a la torre. Si yo lo tengo enfrente, ¿qué me está diciendo? Que está alineado, ¿tá? Que la máquina va a ir derecho. ¿Se entiende esa parte? ¿Tá? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, de esta manera. Si yo veo, hacerlo un poquito más adelante. ¿Va? Tengo menos distancia acá que de este lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer con la articulación en ese momento? Voy a cambiar la dirección. Enderezar. ¿Va? Entonces tengo que evaluar la distancia que me queda acá, la distancia que me queda acá y qué tengo de articulación. Esas tres cosas tengo que evaluar en el momento que yo estoy conduciendo la máquina. Para evaluar y a ver qué es lo que tengo que hacer, si enderezar, torcer, ¿se entiende? Sí. ¿Ah? De a poquito lo vamos a ir haciendo. A ver si algo más con respecto al andar, creo que no.